la Arquidiócesis de San Antonio y CTSA lo invitan a acompañarnos para celebrar estos sagrados misterios, escuchar la palabra de Dios y participar de la comunión espiritual. Bienvenido a la Misa Diaria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de San Esteban, el primer mártir, que es, como oiremos en la primera lectura de hoy de los Hechos de los Apóstoles, dio su vida para honrar a Cristo y por su fe. Pedimos su intercesión para que podamos siempre proclamar el Evangelio y proclamar la palabra de nuestro Señor Jesucristo nacido entre nosotros. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú has venido a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú has venido a perdonar nuestros pecados, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, imitar lo que estamos celebrando, para que aprendamos a amar aún a nuestros enemigos, ya que estamos conmemorando el martirio de aquel que supo orar por sus perseguidores. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga, llamada de los Libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría inspirada con que hablaba. Al oír estas cosas, los miembros del Sanedrín se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios, y dijo: «Estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Entonces
Los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza. Se taparon los oídos y todos a una se precipitaron sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los falsos testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban repetía esta oración: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se puso de rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Diciendo esto, se durmió en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial respondemos: En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sé tú, Señor, mi fortaleza y mi refugio, la muralla que me salve. Tú que eres mi fortaleza y mi defensa, por tu nombre dirígeme y guíame. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me liberas, me librarás. Tu misericordia me llenará de alegría, porque has visto las angustias de mi alma. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Líbrame de la mano de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. Aleluya, aleluya. Bendito el que viene en el nombre del Señor, que el Señor nuestro Dios nos ilumine. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernantes y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa. Pero el que persevere hasta el fin, se salvará. Palabra del Señor. Siempre me he preguntado por qué nosotros celebramos la fiesta de San Esteban el día después de la Navidad, mientras que estamos gozando de las festividades navideñas, el nacimiento de Cristo. De repente ahora se nos presenta con la muerte de nuestro primer mártir, el primer que da la vida por su fe en Jesucristo. En realidad descubrí hace algunos años que tiene que ver con la fecha en que fueron trasladados sus reliquias, y por lo tanto este es el aniversario de esa traslación. Pero creo que del punto de vista de fe y un punto de vista más espiritual, San Esteban nos da un ejemplo a nosotros que en estos días celebramos el nacimiento de Jesucristo, la venida de nuestro Salvador a este mundo. Nos permite ver que el nacimiento de Cristo y nuestra profesión de fe da sentido a nuestras vidas.
de la misma manera que le dio sentido a la vida y a la muerte de San Esteban. Su muerte es similar a la de Cristo. Fue un hombre perseguido y juzgado injustamente. Y sin embargo, el espíritu de paz y el espíritu de perdón es el mensaje central que él profesa en aquellos últimos momentos de su vida. Y es también el punto central de lo que nosotros celebramos en la venida de Cristo. Nosotros permitimos que sea su paz la que reine en nuestros corazones y permitimos que sea el perdón, especialmente el perdón a nuestros enemigos, que nos impulsa para que todos puedan conocer en estos tiempos de Navidad la venida del Señor que verdaderamente transforma corazones, que transforma el odio en amor y transforma la guerra en paz. Cuando nosotros nos presentamos delante de aquellos que nos acusarán, aquellos que nos persiguen, como nos dice el Evangelio de hoy, será Dios Padre que hablará a través de nosotros, que pondrá sus palabras en nuestros labios. En medio de la persecución, San Esteban nos enseña que aquellas palabras que saldrán no serán palabras en contra de nuestros enemigos, sino palabras que les ayudarán a convertirse y encontrar al recién nacido, que también puede traerle salvación a aquellos que traen el corazón endurecido. San Esteban nos enseña a abrir nuestros corazones y abrir nuestras mentes cuando el Señor venga a pedir posada a nuestros hogares y a nuestros corazones. Entonces, en esos momentos, al abrir las puertas de nuestros hogares, del corazón, comprenderemos lo que es defender nuestra fe y defender a aquel que ha traído la salvación al mundo, Cristo nuestro Señor. Mientras celebramos esta sagrada octava de Navidad, presentemos nuestras necesidades a Dios, quien nos dio su propio Hijo. Por los obispos, sacerdotes y diáconos que viven en áreas de persecución religiosa, para que el ejemplo y la intercesión de San Esteban los ayuden a proclamar el Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los líderes mundiales, para que el poder de Cristo les infunda el deseo de usar su autoridad para defender la dignidad de todas las personas, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que están solos y los que han perdido seres queridos durante esta temporada navideña, para que el Señor los consuele a través de la comunión de hermanos y hermanos cristianos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, para que puedan florecer en nuestra comunidad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por esta comunidad de fe, para que las palabras de aliento de Cristo a todos sus seguidores nos lleven a una mayor confianza en Él y en el poder del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos y hermanas difuntos, para que se regocijen al ver a Jesús cara a cara, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre Celestial, te deleitas en cuidar a tus hijos. Escucha nuestras oraciones este día y concédelas de acuerdo a tu voluntad a través de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que te sean aceptables los dones que te presentamos hoy con alegría en la gloriosa conmemoración del mártir San Esteban, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio de tu palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que, conociendo a Dios visiblemente, por Él seamos impulsados al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones por la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Gustavo, con Miguel, su obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Esteban y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esta tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cristo. Amén. Sangre de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Yo dirijo mis oraciones hacia el santo tabernáculo donde tú moras por causa de mi amor. Yo te amo, oh mi Dios. No te puedo recibir en la sagrada comunión, ven hacia mí a pesar de todo y visítame con tu gracia. Ven espiritualmente a mi corazón, purifícalo, santifícalo, conviértelo para que sea tuyo. Señor, yo no merezco que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para que mi alma sea sana. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu inmensa misericordia para con nosotros, ya que nos ofreces la salvación con el nacimiento de tu Hijo y nos alegras con la celebración del mártir San Esteban, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos ir en paz.